Carnales, ¿qué tranza? Estamos de regreso aquí. Volvimos a regresar al Huemac. Vamos a hacer otro Preguntando Ando, carnales. Vamos a ver qué tal nos va en estas vacaciones de Semana Santa. Ya saben, la segunda parte del Huemac. Vamos a darle, carnales. La primera pregunta es, ¿cuánto es 100%? 200. Mil. ¿Cuánto es 100%, brother? 100%. ¡Ah! No sé, no fui a la escuela. ¡Vale! No sé, déjame pensar. Mil. ¡No mames, güey! Mel, dice que mel. A ver, si un gallo pone un huevo encima de un árbol, ¿para dónde, para qué lado cae el huevo? Para abajo. Cha, oilo. A huevo, para abajo. A huevo, para abajo, ¿dónde que cae? 10,000. Ya la tiró, ya la tiró. Si un gallo pone un huevo encima de una palmera, dependiendo del aire a donde sople, ¿para qué lado cae el huevo? Pero pues, ¿cómo va a llegar el gallo hasta arriba? Supongo que llega un gallo hasta arriba. ¿Para qué lado cae? No sé, como para el derecho, yo creo. ¿Qué? Un nombre de tu, dime dos nombres de tus compas. Jorge, Menona. Si Jorge se echa 50 pedos y Menona se echa 30, ¿a quién de los dos le pones el pedorro? A mí me daría miedo hablar con ellos. Un gallo. ¿El gallo o el huevo? El gallo. El gallo, para abajo. Pone huevo. Un gallo pone huevo. Ajá. Ah, no. No pone huevo. ¿Jera y qué? Jera y Teran. Si Jera se echa 20 pedos y Teran se echa 15, ¿a quién de los dos le pones el pedorro como apodo? A ninguno. ¿Por qué? Porque no. Dale, chido, bro. Un saludo, ¿qué quieres mandarle a alguien? A la familia Herrera. La familia, saludos a la familia Herrera. ¿Qué tal andas en matemáticas? Más o menos. Más o menos. Fácil, de primaria. ¿Cuánto es 100%, brother? 100%. 2 horas después. 10,000. A huevos, y empezamos con Luis. A ver, carnal, la dinámica es rápido. Son 3 preguntas. La primera pregunta, hermano, es, ¿cuánto es 9,099 más 1? Aguanta, 9,000. ¿9,000 qué? 99 más 1. 9,090, híjole, ahí sí ya te quedo mal. Yo creo que el alcohol ya me bloqueó. No digas nada, Mary Jane. Si un gallo se sube a una palmera, pone un huevo, ¿para qué lado cae el huevo? Nada, esa sí la sé. ¿Por qué? Porque es gallo. La segunda pregunta, hermano, es, entra duro y seco y sale mojado y aguado, ¿qué, brother? Yo creo que las galletas, ¿no? Podría ser. O el pan, porque lo come seco y sale. Sí, podría ser. Bueno, mi tono de punto. Dime 2 nombres de 2 camaradas que tengas. Wilfredo y Carlos. Wilfredo y Luis y Carlos. Si Luis se echa 20 pedos y Carlos se echa 30, ¿a quién de los dos le vas a poner el pedorro? A ninguno. ¿Por qué, Rubado? Porque no, eso no. Maravillosa jugada. Dime 2 nombres de tus carnales, o sea, de 2 brothers. Alejandro y Eduardo. Alejandro se echa 20 pedos y Eduardo se echa 15. ¿A quién de los dos le pones el pedorro? A ninguno. A ninguno, ahí sí no. Ahí sí que esté mal en matemáticas, pero sí sé que a ninguno de los dos hay que dar. A huevas se la subo. Ya saben, este carnal no se lo presta. Así es, no, para nada, carnal. Un saludo, ¿a qué quieres mandar? Un saludo para la gente de Querétaro, de allá de Paseos del Marqués y de Mixquiahuala de Juárez. Ahí nos vemos. Chido. Saluditos. Saludos. Gracias, brother. Síganos en la página, ya saben. Síganos ahí en YouTube, en todas las redes sociales. ¿Qué tal andas en matemáticas? Ya desde todo ya casi no muy bien, ¿no? Pero a ver, me la aviento. La primera pregunta es, ¿cuánto es 100%, brother? 100% son 1,000, ¿no? 1,000. ¿Sí? Sí, 1,000. ¿Cuánto es 100%, brother? 1,000. 10,000. ¿Cuánto? 10,000. Puta, casi la cago. Es duro, largo, a veces no tan largo, y algunos se lo ponen a la boca. ¿Qué es? De mis compas, pues, Alejandro y Carlos. Si Carlos se echa 20 pedos y Alejandro se echa 30, ¿a quién de los dos le pones el pedorro? A ninguno. ¿Por qué? No, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues no, así no pierdo. Si un burro se echa 50 pedos, si un caballo se echa 30, ¿a quién de los dos le pondrías el pedorro? No, pues yo paso, ¿no? A ti.
¡Puta, qué ofertón! ¡Ah, qué pasa, hermano! ¿Qué pasa? ¡No, Tony! Ya ni le muevas, Pati. Cuando no le sabes, no le sabes. Gracias, canal. Encontramos un espécimen, ¿a qué? Márgate. Oh, viejo sabroso. ¿Cuánto te llamas, brother? Manuel. Pues, ¿cuánto es 100%, brother? 1000. Un poco. 1000. Acá la porra saluda, gran. Un saludo para alguien. Un saludo para alguien. Para los amigos de San Pedro Jalpa de Azcapotzalco. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuánto es 100%? ¿100%? Sí. 1000. 1000. Va, 1000. 100%. 1000, ¿no? Ese es 100 por 1, por 10. Ah, sí. Son 1 millón, ¿no? O sea, 1 millón. Exacto. ¿Sí, no? 1 millón. ¡Ah, se mamó! La segunda pregunta es, brother. Entra duro, seco y sale mojado y aguado. ¿Qué, brother? A ver, ¿entra qué? Entra duro y seco. O sea, entra duro, 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 güey. Seco y sale mojado y aguado. No, sí, no. Tranquilo, Ned. Algo que se venga a la mente, güey. La Biblia. No sé. Entra duro. ¿Entra duro y sale seco? No, entra duro y seco y sale mojado y aguado. Si un borracho se echa 50 pedos, si un caballo se echa 30, ¿a quién de los dos le pone el pedorro? Al caballo. ¿Al caballo? ¡No mames, ese cabrón! Toda la familia. Saludos para toda la familia. Saludos. Gracias, Don. Clase, podría decirse. ¿Qué podría ser? ¡Ay, güey, mi mente! Josué y Said. Denoman y Said. Ah. A ver, si Denoman se echa 50 pedos y Said se echa 30, ¿a quién de los dos le pones el pedorro, brother? No, ninguno. ¿Por qué, brother? No. Chido, brother. Chido, banda. ¡Brandon, rico, brother! El Brian. El Brian. Kevin. El Brian, ese es un clásico, el Brian. ¿Desde dónde vienen, carnales? De Nezahualcóyotl. ¿Y tú, brother? Azcapotzalco. Azcapotzalco, ya se la sabe, brother. A ver, brother, se las voy a hacer rápidas, no se las voy a hacer tardadas. Si este brother se echa 50 pedos y el Aldair se echa 30, ¿a quién de los dos le pones el pedorro, brother? Dile no. que a mí. Sin comentarios. Sin comentarios, es que el comentario. ¡Beso! 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 Así es, ¿qué quieren? Así es esto, así es esto. Y pues esta banda me acaba de sacar los mocasines, miren. Me sacaron hasta los mocasines. ¿Eh? Zumpango, vienen desde Zumpango, mira. Aquí toda la banda. A ver. ¡Ah! Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30, ¿a quién de los dos le pones el pedorro, brother? A ni uno, también toscos. Se la sabe. Cámara, camarita, brother, ¿desde dónde nos visitan? Desde San Juan Zeta. Brother, es todo chido. Saludcita, ¿eh? Hola, saludos. Mira, banda, para que vean que acá estamos disfrutando la vacación, ¿o no, hermano? Claro que sí, como debe de. ¿De dónde vienes, brother? Yo de Xochimilco. A ver, está rápido, también de secundaria. Dime cuatro gases nobles de la tabla periódica. No, ese sí la debo, no. No, se me... Inteligente, ¿no? Un saludito que le quiera mandar a alguien. Mi mamá, toda mi familia de allá de Melchor Ocampo. ¿Y una pompi que tengas por allá? No, aquí viene mi esposa. Ahí viene el chicote. Ya, ya, todo es señora, no se crea. Ahorita nos pegan a los dos. ¿Sí, va? Sí. Hermano, una pregunta rápido. ¿Cuánto es 100%, brother? ¿Perdón? ¿Cuánto es 100%, brother? 100%, 1000. 1000. Ah, no. ¿Un millón, no? 1 millón. 100%. 100%. 100,000, ¿no? Si un burro se echa 50 pedos y un caballo se echa 30, ¿a quién de los dos le pones el pedorro?
A ninguno. ¿Por qué? Pues porque no. Un saludo, brother. A Carnicería Buen Trozo. ¡A huevo! Ahí, me agarraste de curva, hermano. Dale, chido, brother. Pues carnales, así quedó este video. Ya saben, si no saben dónde ir de Semana Santa, vénganse a Tezontepec. No solo está el Huemac, en Tezontepec tenemos también aguas frías, tenemos un río de agua dulce. La cosa es disfrutar sus vacaciones, todo con medida, nada con exceso, carnales. Pues nos vemos hasta el siguiente video, carnales. Eso es todo, carnales. Cámara.